Can I ask about CAFTA and what impact that has had on agriculture and on the people of Nicaragua? Bien, vamos a partir diciendo que el Tratado de Libre Comercio que se firmó entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, su único propósito es legalizar y legitimar la implementación del modelo económico neoliberal en nuestras tierras. Y bajo ese modelo y bajo ese esquema, ¿verdad?, controlar el mercado internacional. Y además de eso, de legitimarlo y de legalizarlo, también se establece una especie de sometimiento de la soberanía de nuestros países a la voluntad y a la discrecionalidad de actuación de las empresas transnacionales. Y en la vida concreta de los productores, lo que está sucediendo es que hay un desmontaje de toda la economía campesina principalmente. ¿Por qué? Porque se ha creado un campo de competencia entre nuestros modelos de producción y comercialización, nuestros modelos productivos, que han estado enfocados a producir para el alimento de la familia y a vender a los mercados locales. Y ese campo de competencia está confrontando a nuestros productores que no reciben subsidio, que producen con altos costos, ¿verdad?, y con bajas tecnologías, y los confronta contra empresas transnacionales que reciben subsidio del Estado norteamericano, que producen con bajos costos y que producen con altos rendimientos por el uso de altas tecnologías. Entonces, las transnacionales lo que están haciendo básicamente es apropiándose de los mercados internos de nuestros países y desplazando a los productores tradicionales y locales. Y esto ya, ni van a vender productos al pueblo consumidor, ni van a poder ser proveedores de sus propios alimentos. Y ahí también hay otro elemento importante de por qué un pueblo está perdiendo su dignidad, la dignidad y la soberanía de producir su propia comida, porque un pueblo que no produce su propio alimento y que depende de empresas transnacionales para producir su alimento es un pueblo que modernamente estaría esclavizado, modernamente estaría sometido a la voluntad de esas empresas que te podrían chantajear en cualquier momento ante cualquier eventualidad histórica. And what will happen to those farmers, to the rural people? Precisamente es que tras la firma del Tratado de Libre Comercio, nuestros mercados están siendo acaparados por las empresas transnacionales, transformando también el elemento cultural de nuestras tierras, porque nos están obligando a pensar, a actuar como una sociedad netamente consumista, implementando sus productos, cambiando toda la tradición de consumo que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se está desmontando la economía campesina. Estos campesinos tienen que vender sus propiedades o dejarlas en abandono, migrar a la ciudad o migrar a otros países como Estados Unidos y Europa. Y lo que pasa es que con la gente que se viene para estos países, ellos están enfrentando entonces leyes antimigratorias sumamente drásticas, ¿verdad? Que al cabo de la cosa es que esto es incomprensible, porque el efecto de la migración es la implementación misma de los tratados de libre comercio. Do you think this policy is deliberate to push people off the land and into assembly factories and so on? Dicen que a los árboles por sus frutos se conocen. Demos el beneficio de la duda y digamos que no fue hecha con ese propósito. Supongamos entonces que no haya sido y aceptemos la justificación de ellos que no es bajo ese pretexto, pero eso es lo que está produciendo. Exactamente eso es lo que está produciendo. ¿Qué es lo que nosotros notamos? Que los productores están saliendo del campo a la ciudad y bueno, y a otros países.
pero están yendo para trabajar en las maquilas. Entonces, desmontar a la gente de sus sistemas tradicionales de producción, lo que genera es mano de obra barata para las maquilas que están saliendo de los Estados Unidos, porque hay un doble problema. Se van de los Estados Unidos dejando gente desempleada y se van a aprovechar la situación que está siendo por ellos mismos creada, y entonces ahí tienen una fuente inagotable de proveedores de materia prima, perdón, de mano de obra. Y si no veamos quién se beneficia, cuando en nuestros países a esa gente que va a trabajar la maquila le pagan por una jornada de 8 horas de trabajo 3 y $4. 3 y $4 por 8 horas de trabajo. En Estados Unidos quizás tendrían que pagar 60 a $70. Saca la relación y va a ver cuánto dinero queda por cada jornal de trabajo que ellos consiguen en América Latina. In the food crisis, we've been looking at how speculation in commodity crops have driven up the price of and caused great volatility in food prices. So I wanted to ask if coffee was also being traded, coffee futures were being used as speculation, and whether that affects the price of coffee in Nicaragua. Ese es precisamente uno de los problemas que se toma en cuenta para determinar precios la bolsa de Nueva York. Y todo el mundo sabe que la actuación de la bolsa es en base a especulaciones. Es un mercado sumamente especulativo, ¿verdad? Entonces, al controlar también los mecanismos de información y los datos que te dan tus mecanismos de información, te ayuda a determinar el nivel de especulación que puedes hacer. Entonces, muchos de esta gente asume que Brasil va a tener una helada y no es sobre inventarios reales, es simplemente sobre una suposición, sobre una predicción. Y esa predicción lleva a mover los precios y comúnmente es hacia la baja, pues. Y una vez que los productores han entregado toda su cosecha, los precios comienzan a subir, pero ya el producto no está en manos de los productores, ya está en manos de los comerciantes. Entonces, esa es una de las maneras cómo se puede demostrar que manipulando el mercado, compro barato, cuando esté en mis manos aumento el precio, entonces ahí estoy maltratando al productor y con la subida del precio al consumidor, y ese más o menos en base al mercado de futuro, el mercado especulativo, porque tengo los inventarios y entonces invento una superproducción en Colombia. Y entonces eso me da para botar el precio al productor o luego una sequía en Brasil y así subo el precio cuando el producto ya está en mi mano. Y especular con comida y especular con los granos, eso no es conveniente ni para el pueblo consumidor ni para el pueblo productor, porque simplemente la información a veces se manipula en función de las empresas que comercializan con alimentos, y eso es grave para el tema de la seguridad y de la soberanía alimentaria. Nicaragua, déjame que te cante en tu momento. Cualquier pueblo explotado es hoy mi patria. Nos hermana la sangre derramada a lo largo de todo el continente.